esto al 3.0. ¡Ay, qué estupendo! ¡Upa, papá! ¡Upa, mamá! ¡Por favor! ¡Así no se puede, Martín! ¡Así no se puede! ¡Así no se puede! ¡Así no! ¡Así no! Porque además en esta figura hermosa, angelical, ¿sí?, hay palabras bien directas. ¡Ay! Y siempre, siempre traen cola. ¡No, ya no! ¡Ahora qué cola! ¿Eres buena? Perfil matinal. Perfil matinal. Perfil matinal. Por favor, toma asiento en tu casa. Gracias. Es muy suave, Jaime. ¿Es suave? Tocando la noticia. Yo bien, tal. Oye, qué alto que es Leandro, ¿ah? Leandro, ¿qué esperas? ¿Cuánto mide Leandro? 1.89, ¿viste? Asiento, por favor, querida Adriana. Adriana Barrientos. ¿Cómo no me dijeron que venía Adriana? No, ¿tú no la conocías o la conocías? No, sí la conozco. ¿Algo se conocían, no? Ah, ¿se conocían? ¿Se conocían? A ver, ¿dónde? ¿Algo se conocían? A ver, algo se conocía. ¿Dónde queda antes? ¿O se conocían algo? No, no, del reality. Del Megano, punto. ¿Y cómo anduvieron ahí ustedes dos? Ah, no, todo bien. ¿Todo bien? Buena onda. Todo bien. Siempre hay una diferencia, ¿viste? Porque... Pero no, todo bien. ¿Conocieron los matorrales? No, ¿cómo se te ocurre? Ni Leandro ni yo. Personas puras y casta. ¡Pura y casta! Quiero decir que, mira, este 3.0, preguntan ellos... Ay, tú contestas y la gracia es que se produce la conversación. Te dejo plantear la pregunta de Matías Vega. Matías Vega. Adriana, estoy por aquí, Adriana. Tengo que, ahí hola, me puedes mirar a los ojos, no hay problema. Y la pregunta dice. La pregunta dice más o menos así, esa Adriana. No, esa no. No, vamos a cambiar. La otra. Adriana, mira, nosotros te conocemos hace mucho tiempo. Sabemos que eres muy conocida. Yo desde muy chiquitito que te veo en la tele. ¡Ay, qué mal! No, disculpa. Pero un poco. Pero hubo un momento en tu carrera donde fue como un boom y fue justo cuando pololeaste con un seleccionado nacional. ¿Un boom? No, ¿estás seguro? Sí. ¿Estás chequeado? No sé si lo conoces, Mao Jiménez. ¡Oh! Bueno, sin embargo, él te dejó. ¿Qué? Oh, qué malo, yo no te habría dejado nunca. ¿La patearon? La pregunta dice más. Tiene que ver en qué estás, Adriana Barrientos. ¿Por qué has estado desaparecida de la televisión? Me quiero morir, Martín. No. Te voy a contar lo que me pasó. Yo estaba lista, muy orgullosa. Yo hace 7 años que hago kickboxing y estaba muy contenta en el programa de al lado, en un canal de al lado vecino, que ahora se fue a Machaza. Televisión. Que tenían, claro. Tenían un programa listo para hacer, que era boxeo de famosos, en donde yo hice la publicidad y salgo boxeando, que es lo que más me gusta hacer. ¿Con toda la historia que nos contaste? Claro. No, de la tele boxeaba a 3. Me faltó la geisha nomás, que era la cuarta, y le iba a boxear pagada encima. Bueno, el asunto es que estaba lista para boxear y no se va el programa. Se desploma. Se suspendió el programa. Adiós con tu cuerpo. Se suspendió el programa. Adiós con mi programa. ¿Estás en evento? Así que ahí quedé, porque es el programa de Chilevisión. Y ahora, mientras tanto, estoy, claro, sigo haciendo mis eventos todos los fines de semana. Que este fin de semana estuve en el casino, el 4, 5 y 6 de septiembre voy a estar en el mall de Talca, pasó el aviso. No para. Oye, Adriana, Martín, queremos agradecerte, darte un aplauso, que realmente resistió el humor, por la conversa, por la cantada. Por la cantada. Y realmente ha sido entretenido verte. Agradecer también a Lea. Gracias Lea por venir. Bienvenido, Lea. Sí, muchas gracias a Mati también. Muchas gracias, Martín. Y bienvenidos. Este aplauso, despedimos a Arena Barrientos. ¡Bravo! Y nos vamos a la